Yo creo que hay que seguir la pista a este asunto porque hay ya varias instancias institucionales del Estado mexicano que están siguiendo el rastro de estos espionajes. Está pues la Fiscalía Especial, está el INAI, como nos recuerdas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está también realizando su propia investigación, de tal suerte que creo que habrá pues distintas fuentes que echen luz a lo que ha sucedido, que se ha revelado recientemente.